sido convocados para la inauguración de la central de control de semaforización a cargo del señor alcalde del distrito Rafael Alejandro Martínez. Inicialmente escucharemos al señor alcalde haciendo una intervención sobre los detalles de esta inversión, asimismo una presentación del sistema que estará a cargo de los ingenieros Germán Bonilla y de Pedro Ferreira. Y posteriormente iniciamos la rueda de preguntas. Con usted, el señor alcalde del distrito Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez. Bueno, muy buenas tardes. Saludar a Javier Pineda, gerente del CIEL, señor Germán, coordinador del programa de semaforización y fiscalización electrónica, al director de tránsito Valentín, a los señores periodistas, un saludo muy especial, y vamos a hacer rápido este evento, pero es un evento muy importante porque como saben, la ciudad, los ciudadanos, hace rato, un saludo allá también a los gerentes de las empresas de servicios públicos que están por acá, los ciudadanos vienen exigiendo una serie de mejoras en el componente de fiscalización, perdón, de regulación o de semaforización, las intersecciones semaforizadas. Desde que nosotros llegamos, planteamos un plan de mejoramiento a la concesión CIET, el cual fue inicialmente evaluado con unas propuestas, y después de discutir o dialogar sobre varios puntos en ese plan, al final llegamos a unos puntos muy concretos, y este tiene que ver con uno de esos puntos contemplados en el plan de mejoramiento, que es una central de monitoreo o una central electrónica de monitoreo a las intersecciones semaforizadas. Básicamente consiste en tener en un tablero o en una sola sala el control de todas las intersecciones, si están funcionando, cómo están funcionando, cuál se apagó, cuál no se apagó, y poder atender de manera efectiva cada vez que haya problemas en una intersección de semáforo. La inversión supera los 200 millones de pesos inicialmente, y arrancamos con 5 intersecciones ya monitoreadas. De aquí a diciembre van a estar las 43 intersecciones semaforizadas que tiene la ciudad. Es decir, ahora viene un trabajo de ir articulando, vinculando, conectando cada una de las esquinas semaforizadas, ¿cierto? Ahorita Germán explicará en detalle cuáles son las señales que vamos a recibir desde esta sala. Y para nosotros es muy importante este tema, que se complementa con otro proyecto que en próximo día también vamos a dar inicio a su instalación, que es la instalación de energía solar y autonomía energética a 15 intersecciones semaforizadas. Es decir, que cuando falle el fluido eléctrico, ellas van a quedar funcionando. Nosotros esperamos en el transcurso de estos 15 días concertar los valores que vamos a autorizar, porque todos esos son valores que autoriza el gobierno, luego la concesión los descuenta, ¿cierto? Entonces son inversiones. Entonces tenemos que concertar esas inversiones que estén y se ajusten a los precios de mercado que nosotros consideramos son los más convenientes para la ciudad, porque al final esto se paga con el bolsillo de todos los amarios. Y luego hayamos hecho esa concertación, vendrá entonces el lanzamiento. Este es uno de los principales o uno de los proyectos que empiezan a migrar hacia energía alternativa, energías limpias. Mañana en el mercado también haremos unos anuncios importantes en ese tema. Toda la energía de área común que vamos a presentar mañana también va a ser de energía solar, energía limpia. De manera que este proyecto en total va a estar alrededor
de este, de 1.700 millones de pesos cerrando el año. Es una inversión muy importante que vamos a asumir los amarios en aras de poder tener un sistema que nos permita monitorear de manera efectiva las intersecciones semaforizadas. Hay otro tema que yo quiero aprovechar y lo voy a tocar aquí en público delante de los periodistas, Germán, que es que cuando se instaló el sistema de semaforización se habló de semáforos inteligentes, ¿cierto? A mí me gustaría que tú ahorita explicara en qué consiste esa inteligencia, porque estoy por creer que se han vuelto brutos. En el sentido de que yo asumo que un semáforo inteligente puedo programarle, ya que no tiene el sensor, que pudiera tener el sensor, pero yo puedo programarle para que, por ejemplo, en horas de la mañana, el flujo de bajada me dé más verde, ¿cierto? Y en la tarde me lo dé de ida. O subiendo la avenida Río pensando en el semáforo de la avenida Libertador con la avenida del Río. Y así sucesivamente. Lo que uno encuentra en la ciudad es una queja permanente de que los semáforos no están bien graduados. Así lo llaman los taxistas. Yo también manejo y circulo la ciudad y veo que en algunos es absurdo el tiempo que dan, 6 segundos. Te pongo el ejemplo saliendo de Santa Fe hacia la Libertador. Entonces, 6 segundos, no, si el de adelante no se movió, es el de los Nogales. Y podrían haber varios así. Entonces, la pregunta, me gustaría que aprovechemos este espacio porque se trata de que mejoremos. Uno, en la sala de monitoreo de control de las intersecciones semaforizadas que vamos a poner en servicio ahora, ¿qué se va a hacer desde ahí en concreto? Y de pronto, pues está claro que ustedes lo van a poder ver allí, tal semáforo se apagó, pero no sé si la sala tenga un número que quede habilitado para que los usuarios también puedan reportar directamente a esta sala de control. Los ciudadanos, una red ciudadana, sí, que llamen directamente. Y segundo, ¿cómo hacemos para mejorar los tiempos o la forma como están graduados los semáforos para que en algunos puntos realmente favorezca el flujo de acuerdo a los horarios? Es decir, no es lo mismo 6 de la mañana subiendo hacia por la ferrocarril o subiendo por la Libertador que bajando, ¿cierto? Entonces los semáforos deben estar programados para ello. Y sería bueno que si hay que buscar y hacer unos aforos, lo podemos hacer desde la alcaldía, desde la unidad de tránsito, pero lo cierto es que hay que dar respuesta porque los ciudadanos están demandando ese tipo de mejoras en los semáforos. Del resto, pues, mi equipo es muy especial, ellos me dan siempre los puntos importantes justo en el mismo momento de la reunión. No los he alcanzado a mirar, puede ser que se me esté quedando uno por fuera. Pero dale gracias que hayan venido. Y qué bueno que la ciudad ve cómo poco a poco vamos poniendo más infraestructura al servicio de los ciudadanos. Que las concesiones van haciendo inversiones y que hoy estamos viendo más inversiones, que al final de eso se trata, de que el Estado pueda garantizar la vida en la ciudad con calidad, o que haya bienestar, o que haya buen vivir, como se denomina nuestro plan de desarrollo. Al final, el buen vivir es poder vivir la ciudad sin preocupaciones distintas a las que naturalmente uno debería tener, y no los estrés que genera la propia ciudad producto de la carencia de infraestructura, sobre todo en este tema de movilidad, donde obviamente nosotros hoy tenemos un rezago de, los mayores aquí me corregirán, un rezago de 30 años, aquí no hay nuevas vías, hace cuántos años, muchos años, sin embargo el parque automotor se ha cuatriplicado, sobre todo en los últimos 6, 7 años, y tiende a seguir aumentando, porque hoy los carros se los entregan sin cuota inicial, y la gente no se ha grabado muy bien, no tiene casa, pero quiere tener carro. Entonces, lo más seguro es que tengo que ser muy inteligentes, muy creativos para mejorar la movilidad en la ciudad mientras construimos las vías, los puentes, los deprimidos, las rotondas, los túneles que requiere la ciudad, y en eso estamos precisamente
En estos días aspiramos a dar inicio a la consultoría que nos va a ayudar a formular el plan vial y de movilidad para el distrito de Santa Marta, que es el que nos va a decir, en estas vías que ustedes tienen hoy, deben usarlas o las pueden usar de mejor manera de esta forma, cierre aquí, prohíba el parqueo aquí, coloque esta vía unidireccional, esta colóquela subiendo, esta colóquela bajando, en fin. Mientras el plan vial sí nos va a decir, ya, para el corto plazo, hay que hacer rápido este puente, estas rotondas, y esperamos en este gobierno dar esas soluciones de manera inmediata en términos de infraestructura. Y ya en su momento, con ese estudio, tendremos que hablar con la ciudad claramente de dónde vamos a financiar esas obras. Y por otro lado, pues, este tema del control a las intersecciones nos ayuda muchísimo. De manera que les agradezco mucho, de verdad, que hayan venido, y espero entonces, Germán, que nos des algunas ideas de cómo mejorar el tema de los de la graduación de los semáforos. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Eric Germán Bonilla, gerente de proyectos de la Unión Temporal CIEF Santa Marta. Como bien lo decía el doctor Rafael Martínez, alcalde de la ciudad, hemos tenido una serie de inconvenientes con la movilidad. En un trabajo conjunto con la administración, hemos concertado un plan de mejoramiento continuo. La alcaldía nos aprobó a la concesión una serie de inversiones. Estas inversiones estaban suspendidas a raíz de la implementación del sistema estratégico de transporte público, pero ya con estas aprobaciones de inversión hemos podido continuar con el proyecto inicial de una semaforización adaptativa que, mal llamada, es semaforización inteligente, pero realmente es una semaforización adaptativa, que esto consta de que cada acceso de una intersección semafórica se coloque en una serie de sensores que permiten medir la cantidad de flujo vehicular y van ampliando o disminuyendo los tiempos de verde de acuerdo a cada una de las demandas de cada uno de los accesos. Eso es lo que se llama semaforización adaptativa. En estas inversiones que estamos realizando por un valor de 1.758 millones, como dice el doctor Rafael Martínez, se van a generar, en este momento se están generando y aquí van hasta noviembre del presente año, consiste en poder interconectar cada una de las intersecciones con una central semafórica. Esto permite que nosotros generemos olas verdes en los corredores. Ahora mismo ya tenemos todo el corredor de la calle 22 Avenida Santa Rita, desde la carrera cuarta hasta la Avenida Estudiantes, en ambos sentidos. O sea, que los que vayan de oriente a occidente por la calle 22 de la playa hacia el oriente, van a ver cómo consecutivamente los semáforos van cambiando a verde. Adicionalmente, otra de las ventajas es que podemos monitorear desde la central en tiempo real. Podemos saber su estado, qué tipos de fallas han tenido, podemos cambiar sus tiempos. Variar sus tiempos. La ubicación. No, es por la cercanía. La ubicación del tiempo. Podemos variar sus tiempos, cambiar sus estructuras y adaptarnos a las condiciones reales del tráfico. Además, tenemos una serie de cámaras de video donde nos muestran en tiempo real la situación actual del tráfico en la ciudad. También nos permite ver si hay fallas y de pronto desconectar y conectar las intersecciones desde la central sin necesidad de desplazarnos hasta las intersecciones. También nos permite un monitoreo web de la central o de los semáforos, o sea que nosotros desde cualquier ciudad del mundo podemos monitorear las intersecciones, ya que esta es una plataforma web, entonces simplemente accedemos a la página web y desde ahí podemos hacer el monitoreo y el control de la semaforización de Santa Marta. Estas inversiones ascienden a 1.758 millones de pesos. Como les decía, la primera etapa era la Santa Rita, desde la cuarta sala de estudiantes, incluyendo la carrera cuarta con calle 24. Adicionalmente, escuché al doctor Rafael Martínez que va a aprobar un sistema de energía alternativa o energías limpias o verdes
para el sistema de semaforización que nos permite tener un respaldo de energía. Ya sabemos todos que la fluidez del servicio de energía en Santa Marta es bastante regular. Entonces muchas veces ven el semáforo apagado, pero no es que no esté funcionando, sino que no hay energía de momento. Esto nos va a poder dar un respaldo de 5 a 6 horas en caso de que no tengamos fluido eléctrico. Lo de los tiempos en los, micro, en los semáforos que hay, en cuanto a los tiempos, que algunos se quedan porque hay demasiado tiempo en todo y en corto en verde por algunos sentidos. Esto se debe a que las intersecciones, la mayoría de ellas tienen todos los giros izquierdos permitidos. Esto dificulta enormemente la movilidad. Y lo que queremos de pronto resaltar es que una intersección semafórica da un paso seguro. Nunca va a disminuir los tiempos de viaje porque un semáforo se hizo para eso. De pronto se vería un puente vehicular. El semáforo lo que nos da es un paso seguro, un paso con tranquilidad. Pero en la medida que se genere giros izquierdos permitidos en cada uno de los accesos, esto entorpece un poco la movilidad. Es por eso que siempre vemos que hay una mayor relación las vías principales y en las secundarias que tienen menores. Es que hay unos como el ejemplo que puso el alcalde en Santa Fe, saliendo de Santa Fe, que tienen sí, poquito lugares, tiempo. Hay unos que en están. La Universidad de Magdalena. También. Estos son los casos que más tienen quejas recurrentes, pero es por eso, porque si ustedes se fijan en el flujo que viene de Buenavista, bajando hacia la playa, se represa bastante. Buenas tardes, pues el que va hacia Buenavista. O sea, los que van por la Libertad son los que tienen mayor demanda. Entonces nosotros lo que hacemos es mandarle más relación a la avenida Libertad. O sea, que van a quedar así, van a quedar 6 segundos la, entonces. La solución a estos casos es comenzar a eliminar giro izquierdo y que nos culturicemos a comenzar a utilizar las orejas manzanas. Pero eso es un trabajo que lo debemos hacer mancomunadamente con las autoridades de la ciudad. ¿Pero no son inteligentes o no son inteligentes? Porque ustedes dicen... Son un sistema adaptativo. Adaptativo es que ellos van regulando su tiempo de verde dentro de los límites, obedeciendo a unos detectores de tráfico que están en cada uno de los accesos. Entonces, si él ve que hay bastante flujo vehicular, va extendiendo su tiempo hasta un límite en verde. Y así. Por ahora, lo que hicimos con esa inversión es poder generar una ola en verde, que para una ola en verde, para que me entiendan, es que en la medida que ustedes van avanzando, el semáforo va cambiando a verde. Si el primero lo cogieron en verde, muy seguramente van a llegar desde la cuarta hasta los estudiantes en esa ola verde. Hay algunos problemas de infraestructura que están haciendo unos mantenimientos en la vía, unos obstáculos en la vía que de pronto no permiten esa fluidez o el gran represamiento del servicio público entre cuarta y quinta, que entorpecen un poco, pero la hora verde se está dando en la posición. Muy buenas tardes, don hermano. ¿Cuáles son los 5 puntos con los que se inicia el proyecto? Las intersecciones puntualmente son la carrera cuarta con calle 24, en Estilos. Ya lo he visto. La avenida Santa Rita con carrera cuarta. Carrera quinta con Santa Rita. Carrera octava con Santa Rita. Ferrocarril con Santa Rita y estudiantes con Santa Rita. Toda la Santa Rita desde la cuarta hasta la de estudiantes. Ahorita mencionaste que en la medida en que se evite girar hacia la izquierda, va a ser mejor el tema de la movilidad. Pero en Santa Marta tenemos graves problemas con eso. Por ejemplo, en la 19 con Libertador se puede girar a la izquierda, pero en la 22 con 19 no. Son cosas que uno no entiende. La 22 con 19 tiene dos giros izquierdos. Sí se puede. De la 19 a la 22 se la mataría, sí, pero en el otro sentido no. Eso, como lo dijo el alcalde doctor Rafael Martínez, se va a realizar un plan de movilidad, un estudio integral de la ciudad, porque en este momento usted ya lleva muchos años en que la ciudad ha mutado, ha evolucionado, el parque automotor se ha cuatriplicado, la infraestructura sigue siendo la misma y la cultura sigue siendo la misma. Entonces este plan de movilidad nos va a decir cómo podemos modificar y generar menos conflictos y que los tiempos sean más pequeños. Por ejemplo,
ubícate en la intersección de la carrera adoptada para la Avenida Río, cerca de la Fiscalía, la adoptada para la Avenida Río. Esa es la intersección que nunca tiene de pensamiento, pero ¿por qué? Porque los cuatro giros izquierdos están suspendidos. O sea, están prohibidos los cuatro giros izquierdos. Entonces, esto hace que el semáforo sea a dos fases. O sea, una por la Río, otra por la adoptada y ya. Eso agiliza. Pero mientras que tú tengas todos los giros izquierdos, entonces es la movilidad. Pero entonces tenemos un problema. Tú sabes que los separadores ahora están bastante distantes y hay ciertos lugares donde los retornos son muy, muy lejos. No, no hay retorno. Por ejemplo, el caso de la avenida del ferrocarril con la avenida del Río. Quienes vivimos por ahí cerca, en horas pico es un caos. Porque las personas que van por la avenida del Río a cruzar a la ferrocarril, a tomar hacia la lucha, no tienen problema. O sea, van al Sena y arman un trancón, o van a McDonald's y arman otro trancón. Además que es una zona que está en construcción, que se está... Es un punto donde se está construyendo demasiado. Entonces esa es una zona que yo me imagino que el plan de movilidad nos dirá, bueno, ahí ya es hora de tomar una mayor determinación, un puente, una gran glorieta, no sé. Porque por ejemplo, es que soluciona el semáforo, pero el problema es una cuadra. La solución de los semáforos, la solución de los semáforos tiene un límite, o sea, tiene un techo, un tope. Que hay definitivamente intersecciones que ya no aguantan los semáforos, hay que colocar puentes, o en algunos casos incluso rotondas. El tema es un tema de infraestructura, es estructural. Lo que vamos a hacer mientras primero tenemos los diseños, el plan vial y de movilidad nos va a decir, por un lado, cómo utilizar las vías hoy como están, y seguramente hará algunas recomendaciones para el tema de las intersecciones. Segundo, nos va a decir, estas son las vías que requiere la ciudad para los próximos 20, 30 años, pero ya requieren esta y esta y esta, o este puente o esta rotonda. Y luego tengamos eso, tendremos que salir a diseñar esos proyectos y después buscar los recursos. Entonces, estamos resolviendo un tema estructural. Quisiéramos obviamente que la ciudad esté dispuesta, que entendamos que así como está demandando infraestructura, los escenarios deportivos, los colegios quieren... Todo el mundo quiere que la arreglen su colegio, todo el mundo quiere que la arreglen su centro de salud, todo el mundo quiere que le pavimenten su calle, todo el mundo quiere que hagamos más parques, todo el mundo quiere que recuperemos el río, todo el mundo quiere que recuperemos los camellones, que recuperemos la bahía, o sea, todo es recurso. Entonces, bueno, ¿qué estamos dispuestos a aportar también? Partamos de que hay una cartera de 400 mil millones de pesos. Lo que hemos dicho con el secretario de Hacienda es, antes que pensar en una valorización o pensar en una en aumento en los impuestos, lo que hay es que ser más eficiente recaudando esa cartera, y ojalá que todos estén dispuestos a pagar. De hecho, en el plan de desarrollo incorporamos un artículo que genera una serie de incentivos a quien recupere esa cartera, porque vamos también a salir en aras de recuperarla con una serie de embargos y secuestros en los próximos días. Necesitamos recursos, hoy se están viendo y la ciudad está demandando. Ese es el tema. Antes la gente no pedía porque no se veía, pero ahora todo el mundo está viendo obras y todo el mundo quiere inversiones. Entonces, el plan de movilidad, el plan vial y de movilidad es un instrumento que nos va a dar luces sobre qué hacer en el corto, mediano y largo plazo. Por ahora, pues, ser lo más eficiente con lo que tenemos. La sala de monitoreo, la central de monitoreo de los semáforos nos va a ayudar para que desde aquí se reaccione más rápido cuando se haya un semáforo. Es decir, no hay excusa para que en 5 minutos estemos en el punto mirando a ver qué pasó. Segundo, cuando instalemos los paneles solares, seguimos mejorando, porque se fue el fluido eléctrico, hay 6 horas de autonomía. Vamos a mirar eso de la autonomía, porque yo quisiera que fuera por lo menos 12 horas. Pero ya 6 es algo, es más, una ya es algo, ¿cierto? Porque a veces los cortes o las supresiones de energía no duran tanto. Entonces, aquí estamos buscando cómo resolver problemas del hoy, pensando también en el mañana. Pero mientras tenemos soluciones definitivas y estructurales, algo tenemos que hacer. Del resto, pues, esa es la ciudad que tenemos. ¿Y eso para que, en qué tiempo los paneles empiezan a funcionar? No, después que concertemos la inversión, son una inversión que está entre 250 y 300 millones de pesos, 15 intersecciones, esperemos que en 4 o 5 meses antes que cierre el año estemos funcionando.